Good afternoon. Good afternoon. Okay, we are going to start with the second session of this course. Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestras sesiones. Esta ya es la sesión número 2 de este curso. We are going to continue learning new topics related to the information that we have on the platform. So we are going to begin making like a very short review about the topic that we were developing yesterday in the first session. And also we are going to have like a very grammatical topic, and we are going to work also on the platform, because you know that we are doing the two things at the same time, working on the topics and also working on the platform. Así que vamos a hacer un como un pequeño recordatorio de lo que estuvimos aprendiendo ayer, del tema que estuvimos viendo ayer. Luego vamos a pasar al nuevo tema que está relacionado siempre con el tema que vimos ayer. Y también vamos a trabajar en la plataforma, ya que ustedes saben que vamos a ir trabajando en la plataforma para que ustedes puedan ir también al día con su trabajo de la plataforma. Ustedes van a ir tomando apuntes, o si quieren van a ir contestando al mismo tiempo, ¿verdad?, las actividades de la plataforma. Y así ustedes no se van a atrasar con su trabajo de la plataforma y no van a tener que estar corriendo, ¿verdad?, a final de la semana. Porque ya para el jueves ustedes tienen que tener completas la sección 1 y sección 2 de la plataforma. So, we are going to start, but give me a second. So, yesterday we were talking about some verbs that we can use in English. In this case are the regular verbs. Estuvimos hablando un poco de los verbos regulares and with the tense. Give me a second. Excuse me, no hay audio. Excuse me. No, don't worry. I was like doing something. That's why I don't have the audio. Okay. Thank you. So I was telling you that we were talking about this specific tense that we have in English. That is the present tense. Este es el tiempo presente, eso es lo que estuvimos trabajando ayer, junto con el verbo, ¿verdad? Junto con los diferentes verbos que podemos encontrar, más que todo los verbos regulares. Ya decíamos que estos verbos, básicamente, cuando nosotros los utilizamos en pasado, simplemente le agregamos ed y ya lo tenemos en pasado. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que estuvimos realizando ayer con estos verbos. Now, we are going to talk about verbs also, but in this case, it is not the regular verbs. In this case, we are going to use the irregular verbs because we need to know how to make statements with both kind of verbs. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de verbos irregulares, así como lo estuvimos haciendo ayer con la pequeña lista que teníamos por acá de los verbos regulares. Vamos a hacer una pequeña lista igual con verbos irregulares y vamos a ver un poco el uso del do y el does o el don't y el doesn't, que son auxiliares, ¿verdad?, que nosotros utilizamos para hacer preguntas y también para contestarlas. Y vamos a ver cuáles son algunas diferencias, ¿verdad?, entre el do, el does, el don't y el doesn't. Y luego vamos a ver la lista de verbos irregulares que tenemos nosotros en inglés. Y vamos a hacer también un review del simple present. Vamos a hablar un poco de qué es el tiempo presente
¿Qué incluye ese tiempo presente? ¿Cuáles son las estructuras positivas, negativas, preguntas? ¿Cómo podemos hacer para responder esas mismas preguntas? Y vamos a trabajar en las actividades de la plataforma. I think we are going to do two different activities today. We have two knowledge checks related to this topic, so we are going to work on two different exercises. Vamos a trabajar en dos ejercicios diferentes de la plataforma que son relacionadas a este tema de los verbos regulares e irregulares. Así que vamos a ir avanzando bastante con las actividades. So we are going to begin with this part. We are going to talk about the use of do and does. Vamos a hablar del uso del do y el does, que ustedes más o menos ya me imagino que manejan esa información, pero vamos a hacer como los short reviews. So we are going to begin with this one. Do and does. Eso solo va a ser como bastante corto. No nos vamos a meter mucho en esa parte, sino que solo más que todo algo práctico. So, in this case, we have different auxiliaries. Esto lo vamos a utilizar como auxiliares, ya que este, sabemos que es un verbo. Si lo utilizamos como un verbo, es un verbo do, hacer. Pero cuando lo construimos en oraciones, esto se trata de un auxiliar. Do you have a cell phone? ¿Tienes un teléfono? No es que le va a cambiar mucho el significado a nuestra pregunta, sino que simplemente nos ayuda, ¿verdad? Como auxiliar. En este caso, si es positivo, pues obviamente va a ser positivo en presente. But if we are using it, don't and doesn't, nos está ayudando a saber que estamos haciendo una oración negativa. Pero en este caso, sabemos que tenemos nuestros pronombres. Ya los vimos ayer, nuestros pronombres. Vamos a volver a utilizar nuestros pronombres, pero para utilizarlos con el do y el does, al mismo tiempo que don't y doesn't, para ver con cuáles se utiliza. Es solo un short review. So, we have the pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Aquí están nuestros pronombres. Ahora, con el pronombre I, que en español es yo, utilizamos el do. I do. Con you también utilizamos el do. Con he, aquí es tercera persona, se aplica la regla de agregarle s, es y es a los verbos, ¿verdad? En este caso vamos a agregar es, does. Luego tenemos she, the same thing, does. Next one, it, again. Third person singular, does, do, do again, and do. Así es como utilizamos el auxiliar, con el I, do, you, do, he, she, and it, does, we, do, you, do, and they, do. Ahora, con los negativos, lo mismo. Si en positivo yo estoy utilizando el do, mi negativo es do not o simplemente don't. The same with the second one. Do not or don't. En tercera persona, vamos a agregarle el not al does. Does not or doesn't. She does or does not, doesn't. The same with the last one. It does doesn't or does not. And in the last ones, we have the same structure. La misma estructura. Y así construimos nosotros el do, does, don't, and doesn't.
Vamos a ver un par de ejemplos nada más. Utilizando este auxiliar. For example, I don't like, let's see, I don't like pineapple, the pineapple. I don't like the pineapple. She doesn't. She doesn't do her homework. En este caso, tenemos does y do, pero como el does es el auxiliar, yo puedo ponerle a la tercera persona el verbo do. Como ahí ya no necesariamente recae la regla sobre el verbo principal, sino recae sobre el auxiliar. Siempre que hagamos oraciones donde llevemos el auxiliar, nuestro verbo principal no va a sufrir ningún cambio, sino que el auxiliar ya va a estar cumpliendo todas esas funciones. Así como lo ven, ese, she doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. El auxiliar ya cumplió todas las funciones de la regla de la tercera persona, así que el verbo queda de esa manera. And the last one, Laura doesn't. Doesn't like to eat fish. A Laura no le gusta, y aquí está el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar ya está cumpliendo todas esas funciones, así que nuestro verbo queda así, like. No necesitamos agregarle ese. Laura doesn't like to eat fish. No es lo mismo que decir, Laura likes a t-shirt, a new t-shirt, a yellow t-shirt. Laura le gusta una camisa amarilla. Laura likes, y agregamos la S. En este caso, no pasa porque ella lleva el auxiliar. En este caso, si fuera en positivo, Laura does like to eat fish. Pero como es en negativo, doesn't like to eat fish. Así que ya saben, si estamos utilizando el auxiliar y el auxiliar ya absorbió, digamos, las reglas que aplican con la tercera persona, ya nuestro verbo no necesita ningún cambio. Ahora, it's the first thing. We are going to make simple present statements using the irregular verbs. Es lo mismo que ayer. Las oraciones simples en presente, pero utilizando verbos irregulares. Okay, give me a second. Permítame un momento. Okay, we are going to continue. So we are talking about simple present statements, but in this case, irregular verbs. Aquí tenemos el ejemplo de los verbos irregulares. Ahora vamos a ver esa pequeña lista de verbos irregulares.
Vamos a escribir, voy a escribir toda la lista y ya luego vamos a ir viendo cuáles son las traducciones al español. Primero toda la lista y luego uno por uno. So, we have this one, arise, awake, be, in this case, is related to am, is, are. Then we have beer, over, beat, become, begin, bend, bet, bend, bite, lead, low, break, bring, build, buy, catch, come, cost, and could. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos irregulares. Voy a tratar de ponerlos todos juntos para que los vayamos viendo. Aquí. So here we have the examples of irregular verbs. Like this. Okay, tenemos ahí una pequeña lista de verbos irregulares. Ahora, así como ayer, we were like seeing the meaning in Spanish. In this case, we are going to think about the meaning of these verbs. If you know what is the meaning, you can tell me. Si ustedes saben cuál es el significado de alguno de ellos, mientras vayamos preguntando, me pueden ir ayudando también a ponerles los significados en español. En este caso, el número uno, arise. ¿Cuál será o cuál creen ustedes que es el significado de arise? ¿Cuál creen ustedes que es el significado de arise? Okay, we have a message here. Surgir. Surgir. Y también puede aparecer como levantar. Pero no es levantar algo, sino nosotros, ¿verdad? Levantarnos del asiento o algo por el estilo, pero es más que todo surgir, ¿verdad? Next one, awake. Awake. Despertar. Despertar. Despierto. Ajá, es despertar, ¿verdad? O estar despierto. Very good. Esta es súper fácil. El be. ¿Cuáles son los significados del be o cómo se traduce el be al español? Ser. Ser. Y en algunos casos también lo podemos decir como estar, ¿verdad? Ahora, esto, beer, as a verb, como un verbo, no como un nombre. Porque como un nombre puede ser un animal, pero en este caso, como verbo. Soportar. Soportar, very good. Soportar, beat. What is the meaning of beat? Batir. Batir. Batir, pero recuerden que esto no se refiere a batir de la acción de mover sustancias, sino en este caso es a batir o batir de golpear. ¿Ya? Aunque también se puede utilizar en términos de cocina, pero este más que todo lo vamos a utilizar como vencer, golpear.
vencer o golpear. Batir también puede utilizarse también vencer, ¿verdad? Tiene como varios significados. Become. Become. Convertir. Convertir. Begin. Comenzar, empezar. Comenzar, ¿verdad? O empezar. Bend. Doblar. Doblar, very good. Doblar. Bet. Apostar. Apostar, very good. Apostar. Bind. Unir. Unir. Unir o enlazar, muy bien. Bite. Morder. Morder, very good. Morder. Bleed. Sangrar. Sangrar, very good. Blow. Soplar. Soplar. Break. Quebrar. Quebrar. Bring. ¿Alguien mencionaba bring ayer? Traer. Traer, muy bien. Build. Construir. Construir, very good. Muy bien. Buy. Comprar. Comprar. Catch, catch, capturar, atrapar, capturar o atrapar, very good. Come, venir, venir, cost, muy parecido a la traducción en español, cost. Cost es costo o costar, ¿verdad? Costo o costar. En este caso, verbo costar. And cut. The last one. Cut. Cortar. Cortar, very good. Cortar. Aquí tenemos ejemplo de algunos verbos irregulares que nos vamos a ir encontrando nosotros en las listas. Así como les mencionaba ayer, el día jueves yo les mando el enlace de los documentos, del documento que tenemos en pantalla, y también les voy a mandar dos documentos PDF. Eso sí, esos documentos no son necesariamente, ¿verdad?, para actividades de la clase o de la sesión, sino que para que ustedes tengan acceso a el listado completo de verbos. Voy a mandar uno de verbos regulares, uno de verbos irregulares y uno que creo que viene combinado. So you are going to see that there are like
great amount of pages because it is not a very short document. I think the regular verb list is kind of long, and it has like 8 or 10 pages. I don't remember exactly the number of pages, but it is like a very long document. El documento de los verbos regulares es un poco más largo que el de los irregulares, si no estoy equivocada. Tiene como de 8 a 10 páginas, uno de los documentos, y el otro es un poco más corto. So that kind of documents will help us to have more vocabulary and have more information that we can use to improve the way we talk in English. Así que eso nos está ayudando a nosotros para que podamos ganar vocabulario. Ahora, déjenme ir a la plataforma. And we are going to complete the knowledge check that we have there. That is, let me see. The knowledge check 1.7. Vamos a hacer el 1.7. Luego seguimos con lo demás de la información y luego hacemos el siguiente knowledge check. Así que vamos a ver por acá. Aquí está. Complete the sentence, select the correct verb form. Así que vamos a completar las oraciones y utilizando el verbo que corresponde. Esto ya es parecido a lo que hacíamos ayer de la conversación. Tenemos my parents, a house in the suburbs, y tenemos dos opciones, have or has. My mom and dad downtown to work, goes or go. Luego tenemos my parents are busy, so I do, does a lot of work at home. Luego tenemos la conversación número 2, donde dice my brother doesn't live with us, he an apartment in the city, have or has. He to school all day, goes or go. And he, his homework at night, do or does. Y por último, conversación 3. I have or has a new friend. His name is Jason. We goes or go to the same school. And sometimes we do or does our homework together. Vamos a ir conversación por conversación. Voy a poner la número 1 para que la vayan viendo. Un par de minutos, unos 2, 3 minutos. Contestamos, pasamos a la siguiente conversación, 2, 3 minutos, y pasamos a la siguiente conversación. So, we are going to analyze the answer and the structure of the sentence, and then we are going to continue with the answers. Así que tenemos de 2 a 3 minutos para pensar en las respuestas. Y ya voy a darles el espacio para que me ayuden a decirme qué respuesta es la que le queda mejor a esas oraciones.
Okay, we are going to check the first conversation. Vamos a ir con la primera conversación. En la primera, my parents, a house in the suburbs. Mis padres, have or has? Have, okay. Vamos a abrir aquí también. Okay. My mom and dad, mi madre y mi padre, goes or go? Go. Go downtown to work. Okay, y número tres. My parents are very busy, so I a lot of work at home. Así que yo, do or does? Do. Okay, vamos con la segunda conversación. Vamos a ver por acá. Tenemos aquí, aquí creo que se ven las dos completas, así que vamos a hacerla las dos de una sola vez. Vamos a darles un par de minutos para que vayan leyendo las oraciones y luego contestamos.
Ok, I think it's enough time. Así que vamos a dar las respuestas a estas oraciones. Vamos a ir con la conversación número 2. My brother doesn't live with us. He have or has an apartment in the city. He, tercera persona, has or have? Has. Has, very good. Next one, he, again, third person, he goes or go? Goes. Goes, very good. And he, his homework at night, he do or does? Does. Very good. Very good. Vamos con la tercera conversación. I have or has a new friend? I have, okay. His name is Jason. We goes or go? Go. Go, very good. And sometimes we do or does? Do. Do. Vamos a enviar y ver las respuestas. Ok, it says 25 of 25. Están todas correctas. Muy bien. Empezamos con have, go, do, has, goes, does, have, go, and do. Very good. Muy bien, ahí tenemos nuestro primer knowledge check de hoy. Vamos a ir a hacer un pequeño review, como decíamos, de lo que es el present simple tense, and we are going to see some details about that information, that grammatical information, and then we are going to see the second knowledge check. Vamos a hacer un pequeño review de lo que es el presente simple, and then we are going to make the last review that we have on the platform. Así que vamos a ver un pequeño review de la información, que es, ¿verdad?, el presente simple, algunos detalles que tengamos que conocer sobre este tiempo, más que todo, cómo hacer nuestras preguntas, oraciones simples, en positivo, en negativo, y simplemente, ¿verdad?, como detalles importantes de lo que es el simple present. So, we are going to make a review. Simple present tense. The first thing is that the simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. Tenemos cuatro tiempos o cuatro formas de expresar el presente en inglés. En este caso tenemos uno de ellos que es el simple present o el presente simple. ¿Y para qué utilizamos nosotros el presente simple? Well, it says that it is used to describe, se usa para describir el qué, habits, unchanging situations, situaciones que no cambian. General truths, verdades generales, and fixed arrangements, como citas arregladas, o fechas que ya estaban establecidas, pero que se cambiaron y se arreglaron. Entonces, para estas cosas que tenemos nosotros aquí, es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? En estas situaciones nosotros vamos a utilizar el simple present. Voy a marcarlo por acá, like this. And I'm going to do this one like this. Ahí está. Ahí en esas situaciones vamos a estar usando nosotros el presente simple. Ahora, the
Simple present is, tense is a simple form. We use the base form of the verb. In this case, we have just the base form of the verb. Aquí vamos a utilizar la forma base de nuestro verbo para construir nuestras oraciones. Solo que no es como la forma base completa, porque ustedes saben que los verbos llevan algo como esto, to take. Pero cuando utilizamos el simple present, no vamos a ponerle el to del principio, sino que simplemente vamos a utilizar el verbo take. ¿Cómo vamos a hacer esto? Let's say first. But I don't need this one. The simple present. It said that it's simple to form, and we use the base form of the verb. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. I take, you take, we take, and they take. Pronombre con nuestro verbo base. Y, como hemos estado diciendo, the third person singular takes an S at the end. Para la tercera persona singular, ya sabemos que le agregamos la S, en algunos casos IES, en algunos casos ES. And we have the example. He takes. And she takes. Como ya lo hemos estado viendo en algunos ejemplos. Ahora, ya decíamos que utilizamos el verbo, el present simple, to talk about habits, unchanging situation, general truths, and fixed arrangement. Vamos a ir viendo también otras formas o otras maneras en las que nosotros utilizamos el present. Ya vi qué es lo que está pasando. Exactamente. No les compartí la pantalla. Don't worry. My fault. I'm so sorry. This is the thing. Aquí está la información. I'm so sorry, I was just like talking and I didn't see the screen. But now here it is. Ahora, como ya tenemos aquí arriba marcado en naranja, vamos a hablar cuáles son las diferentes maneras en las que vamos a utilizar este simple present tense. And it says that we need to use, or we use the present simple first, to express habits, general truths, repeated actions, or unchanging situations. And also we can use this one to express emotion and wishes. Ya tenemos que lo utilizamos para los hábitos, para las situaciones que no cambian, para las verdades generales, o en este caso, acciones que se repiten. Y también podemos utilizar el simple present para hablar de emociones y deseos. So we are going to see here the simple present tense is used. Vamos a ver qué más uso se les puede dar a este tense. First, to express again habits, general truths, repeated actions, or unchanging situations. And also emotions and wishes.
emociones y deseos. Y vamos a ver ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. I smoke. I smoke, ¿a qué se refiere? ¿Es un hábito? ¿Es una verdad general? ¿Es una acción repetida? ¿Una situación que no ha cambiado? ¿Una emoción o un deseo? I smoke. La oración en sí dice, yo fumo. ¿Qué es eso? ¿Un hábito, una verdad general, una acción repetitiva, una situación que no ha cambiado, una emoción o un deseo? It could be a repeated action, algo que se repite, ¿verdad? ¿Qué más? Un hábito. Ah, un hábito. Okay, very good. Ahora tenemos otro. I work in London. I work in London. Trabajo en Londres. ¿Qué puede ser? Un hábito, una verdad general, una acción repetitiva, un changing situation, una situación que no cambia, una emoción o un deseo. Okay, in this case can be a little bit confusing, pero esta es una unchanging situation, es una situación que no cambia. Esta persona trabaja en Londres y ha trabajado ahí quizás por mucho tiempo. Unchanging situation. Luego tenemos London is a large city. Es una ciudad grande. Londres es una ciudad grande y esto se refiere a general truth. Es una realidad, ¿verdad? Es una verdad general. Next one. What is the second use that we can give to the present tense? El segundo uso que le podemos dar es el de dar instrucciones o direcciones. To give instructions or directions. And we have an example. And it says, you walk for 200 meters then you turn left. Tú caminas por 200 metros, 200 meters, then you turn left. Y luego giras a la izquierda. Then, the number three. To express fixed arrangement, present or future. Aquí hablamos de citas que ya estaban previamente establecidas, pero que hubieron cambios en ellas. Y en este caso puede ser en el presente o en el futuro. Pero como es algo seguro, podemos utilizar el present simple. En este caso tenemos el ejemplo. Your exam starts at 9. Tu examen empieza a las 9. Y el último, number 4, to express future time after some conjunctions. Aquí podemos utilizarlo incluso para hablar sobre un tiempo en el futuro o algo en el futuro.
pero siempre que se trabaje con conjunciones, que son estas palabritas que utilizamos, ¿verdad? Para unir estas ideas. To express future time after some conjunctions. Ahora, ¿cuáles son unos ejemplos de conjunctions? Podemos utilizar after, when, before, as, soon as, and until. Y tenemos nuestros ejemplos. And it says, he will give it to you. He will give it to you when you come next Saturday. Él te lo va a dar cuando vengas el próximo sábado. So, esa es la forma o las los usos que le podemos dar a lo que son el presente simple. Vamos a irnos a la plataforma para terminar con el knowledge check number 2. Vamos a terminar con el knowledge check número 2. Y vamos a seguir con lo de las preguntas, I think, tomorrow, because we have just 5 minutes. Solo tenemos 5 minutos para terminar la sesión. Así que mañana continuamos con lo de las preguntas. So, let me go to the exercise. Give me a second. Mm-hmm. No, we are going to do something else. Vamos a ver primero la parte de las preguntas. Solo vamos a hacer un pequeño review de las preguntas junto con una pequeña conversación que se llama... Primero vamos a escuchar la conversación. Se llama I get up at noon. Me levanto al mediodía. Para poder contestar eso porque tiene que ver con el tema de las preguntas. Así que vamos a escuchar la conversación para luego pasar a lo que serían las preguntas. So, let's go. Additionally, you'll practice a conversation. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions,
you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. Okay, in this part is the same that we were like talking about the auxiliary do and does, en la misma parte que ya vimos de los auxiliares. En este caso, él está repitiendo, ¿verdad? Eso de los pronombres que se utilizan con cada uno de los auxiliares, con el do y el does. Pero ahí logramos ver algunas preguntas en esta parte donde dice, do you get up early? En ese caso, cuando hacemos preguntas, sabemos que lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición del auxiliar con la posición del pronombre. Pero vamos a continuar viendo para entender un poco mejor esta parte de la pregunta. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the plus. Okay, in this part we have the structure that we can use to create those questions. In the first one, para la primera forma de crear preguntas, tenemos el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto que estemos utilizando, más nuestro sujeto, ya sean los pronombres o un nombre propio. Luego utilizamos el main verb o el verbo principal. Y por último, el complemento con su question mark. En este caso, solo agregamos la question mark del final y no la del principio como normalmente se hace en español. Y para el segundo tipo, para las WH questions, hay unas palabras específicas que se llaman WH words que se utilizan con estas preguntas. Utilizamos esas WH words, ya sea what, when, why, where, how. Luego agregamos el auxiliar do o el auxiliar does según el sujeto que estemos utilizando. Luego seguimos con lo mismo, el verbo y el complemento. Ahora, it's time to end the session. Vamos a terminar la sesión. Mañana vamos a terminar de explicar lo de las preguntas y hacer el knowledge check porque tiene que ver con esas preguntas. Así que, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in the session number 3. So have a really good afternoon and see you tomorrow. See you. See you. Bye-bye.